Estamos acá en el Consejo Municipal y estamos con un niño que practica el Karate Do, viene de la ciudad de Trujillo. Vamos a conocerlo, que nos diga su nombre también. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Jordan Sebastián, dejé Napolitano y ando practicando 2 años. 2 años en este deporte que vienes practicando. Sí, 2 años con el sensei Walter León. Ahora dime, durante estos 2 años, ¿en qué cinturón ya estás? Estoy en cinturón marrón 2. Marrón 2. Seguramente por ahí tratando de lograr llegar a conquistar el cinturón marrón 3. Sí, en marzo rindo mi examen, el 1 de marzo rindo mi examen a marrón 3, que va a ser en Trujillo. Bueno, en Trujillo, más que todo trabajarás en las instalaciones del Coliseo Gran Chimú o del Estadio Mansich. Yo estoy con el sensei Walter en el Coliseo. ¿Por qué escogiste esta disciplina deportiva? Quería aprender a una defensa personal, porque antes había demasiada violencia y entonces quería aprender este deporte. De la nada me quise seguir, mis padres me apoyaron. También seguramente de la mano, sin descuidar los estudios. Sí, claro, tenía que tener tiempo también para los estudios, no solo también en la academia. De la academia, ni bien terminado la academia, tenía que ir a la casa a hacer mis tareas. Ahora, tu presencia acá en Chicama, ¿a qué se debe? ¿De repente a enseñar a los niños que han estado acá también aprendiendo en estas vacaciones útiles? Sí, mi sensei me trajo a Chicama para enseñar, demostrarles un poco de lo que yo he aprendido en mis 2 años. ¿Qué se necesita para esta disciplina deportiva como el karate? ¿Qué es lo que más se emplea? ¿Concentración? ¿Bastante fuerza en los brazos, las piernas, cómo se trabaja? Se necesita potencia, se necesita una habilidad, se necesita también, no solo es para que estemos andando pega y pega a cualquiera que se nos encuentre. Es un deporte que se practica, pero para defensa, cuando alguien te ataque. Por eso cada kata se empieza con un bloqueo, porque nosotros no podemos atacar, al menos de que ellos nos ataquen primero. ¿Y tú cuántas experiencias ya en este trajinar de estos 2 años? ¿Has tenido alguna experiencia por ahí? Mi disciplina, mi control de... Ya no soy tan amargado, no soy... He controlado más mi fuerza, más para los menores que han estado conmigo también. Siempre hay que tener control, la ira. Aprendí a controlar mi ira, ya no ser tan agresivo. ¿Qué le dirías a los niños de este distrito de Chicama para que se unan y puedan practicar este deporte? Que te ayude a estar en físico y también para tu defensa. Y siempre hay que utilizarlo para defender a los demás o defenderte a ti mismo. Y siempre hay... Pero no hacer la maldad. Pero para no hacer la maldad, exactamente.